árbitro mide a la distancia desde el balón a la barrera y andando mide 9 metros. Un jugador se saca un metro láser y mide que son 8,50 metros. ¿Cuál es el error cometido? Y el error relativo, bueno, el error en una medida es el valor absoluto del valor real menos el valor exacto. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto ha medido el árbitro? 9 metros. Ese es el valor que debería ser. Ese es el valor exacto. Sin embargo, el valor real medido por un puntero láser es 8,50. Por tanto, el error es el valor absoluto de menos 0,5, que es 0,5. 0,5 metros. ¿Cómo se expresa este número en notación científica? Pues esto sería 5 por 10 elevado a menos 1. Luego tenemos el error relativo. El error relativo es el cociente del error absoluto y el valor real. O el que tengamos más exacto. En este caso sería el valor exacto. El valor que debería tener por aproximación. Entonces sería el error absoluto 0,5 partido el valor exacto, que serían 9 metros lo que debería haber medido. Por tanto, el error es 0,05 periodo. Este número en notación científica sería 5,5 periodo por 10 elevado a menos 2, porque he tenido que correr la coma dos lugares hacia la derecha. Ahora, imagínate que tenemos, antes del partido, el árbitro mide el ancho, el largo del campo. Que debería ser de 120 metros. Y realmente es de 119. ¿Qué error ha cometido? Se ha cometido. Es mejor medida que la anterior o peor. Pues vamos a calcular exactamente lo mismo. Vamos a calcular el error absoluto, que es el valor medido menos el valor real, y el error relativo lo calculamos porque nos sirve para comparar una medida con otra. Sería 1 partido 120. Esto es 0,00833 . Entonces, ¿qué medida de las dos es mejor?
Esto en notación científica sería 8,3 periodo por 10 elevado menos 3. ¿Cuál de las dos medidas es mejor? Pues la que tiene menor error relativo, la del campo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque sea, aquí he cometido medio metro de error y aquí he cometido un metro de error. El error aquí es mayor, pero con respecto a lo que estoy midiendo, es mucho menor. Otra cosita más.